Después de 9 meses de lucha, el cerco de Huesca sigue estrechándose firme y constantemente por nuestras bravas milicias proletarias en las que la CNT y la FAI desempeñan todas las actividades. Vicien es uno de los puntos de la férrea tenaza y por sus calles pasan las fuerzas que van a relevar a los camaradas de primera línea, hombres fuertes, trabajadores conscientes, empapados de valor y de responsabilidad. Nada importa que la aviación enemiga bombardee los alrededores y hasta la misma población. Ellos siguen imperturbables hacia su puesto de vanguardia, hacia el triunfo cada vez más cercano y seguro. He aquí lo que fue cuartel general de la división Ascaso. Ruinas y paredes abatidas por los obuses fascistas. Destrucción, odio de los enemigos hacia el proletariado. El relevo continúa su marcha. Los compañeros van llenos de fe y entusiasmo, pues saben que sobre ellos descansa la esperanza general de que reconquistarán toda la tierra aragonesa para la libertad común. De artillería que atruena el espacio y facilita el cumplimiento de los objetivos señalados por el mando responsable, y también que nuestras milicias ocupen nuevas y bien orientadas posiciones frente al enemigo. A los tanques primitivos, los primeros de la revolución, ya veteranos en esta guerra, sirviendo de enlace entre las distintas columnas. Esta trinchera ha sido abandonada por el enemigo en su precipitada huida. Ya forma parte de la red espesa e inviolable de fortificaciones construidas por la división Ascaso alrededor de Huesca, que la atenazan y cercan, asfixiándola paulatinamente. De la guerra, trágica señal de carne muerta sobre el cielo de Aragón, bandadas inmensas de cuervos que indican la proximidad del cementerio de Huesca, donde junto a las mismas tapias se apoyan las posiciones de los milicianos, la paz eterna turbada por disparos y los graznidos de las aves agoreras. Thank you.
camaradas del Estado Mayor observan los movimientos de las fuerzas proletarias que cumplen siempre como buenas durante... Semilla, posición fascista, se aprecia perfectamente a través de esta reja. La voz de alarma. Los milicianos corren y se aprestan para la pelea. Los tanques, los primeros que surgieron de las manos de nuestros obreros de los talleres de Barcelona, entran en funciones inmediatamente, desempeñando en todo instante un destacamento. Momentáneamente ha cesado la lucha. Nuestros héroes, en los contados ratos de solaz, comentan las noticias que publica la prensa facciosa en diarios hallados en poder de los prisioneros. Prensa en castellano vendida a la influencia germano-italiana de los seculares enemigos de las masas trabajadoras. Campesinos que estaban en territorio faccioso se han pasado a nuestras filas en la avanzadilla de Yequeda. En sus explicaciones se muestran satisfechísimos de hallarse con nosotros, libres de todo yugo. Ved la cédula fascista que hubieron de sacar y que enseñan sin disimular la alegría de no tenerla que necesitar jamás. Río Aragonés por excelencia, el Cinca, de majestuoso caudal, se ha convertido también, con el aumento de sus aguas, en una muralla insalvable que contribuye a cerrar el cerco de Huesca casi totalmente. Y por la carretera circulan a todas horas los camiones de revituallamiento para las posiciones avanzadas, desde las cuales, al caer la tarde, la silueta de Huesca se divisa plena de nostalgia, envuelta en la luz triste de la noche que se acerca y ansiosa de libertad.